Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta hoy, porque yo sé que hay muchas bendiciones que hemos recibido, solamente que a veces no nos damos cuenta. Inclusive el aire que respiramos es toda una bendición, la salud, todo es una bendición para nosotros. También quiero agradecer las millones de bendiciones que vienen sobre nuestras cabezas porque siento que hay muchísimas bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tú tienes algún pedido de oración, bueno, hazlo en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está la forma de que tú puedas calcular tu signo ascendente. Bueno, también te quiero invitar a que escuchemos un mensaje general el día de hoy, un mensaje que nos quieren dar los angelitos para ti que estás escuchando este horóscopo. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, totalmente espectacular. Te está diciendo que tienes el don de sanar, no solamente a ti, sino a otras personas. El corazón, el cuerpo, el alma, el espíritu, tú mismo te puedes sanar. Lo puedes hacer yendo, o sea, tomando tu acción, yendo donde médicos, donde curanderos, donde el médico tradicional, meditando, alimentándote bien, haciendo todas estas cosas que te dan la capacidad de sanar y también a otras personas que tal vez están necesitando de tu apoyo, de tu ayuda en este instante, en este momento. Bueno, tienes un don espectacular, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué me les dice el tarot el día de hoy. Para ustedes que están en una relación el día de hoy. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y ahora vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es una persona que tiene muchos conflictos con relación a lo que siente por ti en este momento. Tal vez hay problemas y dificultades entre ustedes o tienen demasiada oposición del entorno de ustedes. Personas que realmente no quieren que ustedes estén juntos y que le están haciendo dudar. Dudar mucho de lo que siente por ti tu persona especial. Yo sé que no debería ser de esta manera, pero se dan los casos. Tu persona especial espera que esto que está sucediendo con él o con ella tenga un buen desenlace. Espera que tú lo ayudes con esta situación porque la verdad a rato se siente un poco agobiado o agobiada. Así que habla con tu persona especial acerca de esto que le está pasando, que le está sucediendo. Tu persona especial realmente cree en ti, pero estas personas que le hablan, que le dicen, que le hablan al oído, lo están o la están poniendo a dudar bastante. Son personas muy malintencionadas y tienes que tener cuidado con estas personas. En un futuro más bien cercano, te cuento que ustedes van a enfrentar a estas personas. Estas personas van a volverse muy, muy imprudentes con ustedes y la verdad es que ustedes se van a cansar de esto y les van a poner un estate quieto. De ahí en adelante la relación de ustedes surge. Toma un nuevo aire, toma un nuevo respiro, porque esas personas ya no van a estar encima de ustedes, de su relación. El consejo de sus guías espirituales, que cualquier problema y dificultad que ustedes tengan la resuelvan ya. Que no esperen a mañana, pasado mañana, para hablar las cosas. Bueno, calmados, con mucho respeto, con mucho amor y con mucha sabiduría pueden ustedes solucionar cualquier problema y dificultad que se les presenten. También, si ustedes tienen algún negocio en conjunto, bueno, tal vez tengan el peligro de alguna pérdida, tengan cuidado con esta cuestión del dinero, bueno, que ustedes puedan tener individualmente o como pareja. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Mira, este angelito te dice el misterio de tu fe te salvará. Bueno, la verdad es que ustedes dos deben tener bastante fe el uno en el otro y eso va a ser fundamental para que la relación de ustedes siga adelante. Si ustedes no creen en el amor que se tienen, en la pareja, en los proyectos que ustedes tienen en este instante, en este momento, la verdad es que no tienen absolutamente nada. El amor simplemente no basta. Hay que tener fe y convicción de lo que se está haciendo con la pareja. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira,
la carta del jerarca. La verdad es que esta carta me anuncia algo totalmente bueno, totalmente bonito. A pesar de que hay personas que realmente les están haciendo el feíto y como que están queriendo destruir la relación de ustedes, hay alguien que tiene bastante voz, que tiene mucha autoridad y que está de acuerdo con la relación de ustedes y que la verdad lo respalda. Cuenten con esta persona, con este personaje. Esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este momento. Ahora vamos con las personas que ahorita están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Parece que están bastante decepcionados, desilusionados. Tienen muchísimas dudas acerca del trabajo, acerca del amor. Están dudando absolutamente de todo. Tal vez no estás pasando por una buena época. Pero también es muy posible que estés atravesando por una depresión. La depresión no es como un empañante, ¿ya? El panorama puede estar muy bonito, muy claro, pero la depresión empaña todo aquello bueno que tú puedas ver y no te permite ver lo bonito, lo bueno, lo interesante, ¿cómo te digo? Aquello que tú tienes bueno, bonito, tú no lo ves, pero es por la depresión. Bueno, el consejo es que tú busques ayuda profesional en este instante, en este momento, que trates de hacer alguna actividad deportiva o lúdica que te permita canalizar energías, dormir bien en lo posible, comer bien, acercarte a tus seres queridos, a tus seres amados, porque la depresión es una enfermedad que hay que tratarla y no traerla menos. En un futuro más bien cercano, mira que a ti te espera algo maravilloso, algo espectacular. Vas a salir de esta situación en la cual estás en este momento como una persona más firme, más sólida, mucho más madura, con una sabiduría totalmente admirable por las demás personas. Te van a admirar y no te van a reconocer lo que eras antes y lo que vas a hacer después. El consejo de tus guías espirituales, que te acerques más a tu familia, porque son personas que te quieren y que te tienen noticias espectaculares, que te tienen buenas noticias, algo que tú no habías estado esperando. Bueno, vas a recibir una sorpresa de parte de tu familia. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Este angelito te dice: en sueños tendrás revelaciones. Mira, espectacular. Dentro de los 10 días siguientes, yo te invito a que lápiz y papel al lado de tu cama. Y apenas te despiertes, lo primero que recuerdes de los sueños, anótalo en ese papelito y después lo buscas en Google, en YouTube. Ahí vas a encontrar un mensaje espectacular y que te va a ayudar a salir del momento de depresión que estás en este momento, en este instante. Ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Para ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, esta es la carta del crepúsculo. Bueno, esta carta me está diciendo que mires bien aquellos fracasos que tú piensas que son fracasos. Tal vez no es tanto así de esa manera. Hay cosas que te suceden a ti para que te ayuden a crecer. También hay cosas que te suceden para apartar de tu vida situaciones y personas que no te benefician, que te están obstaculizando para llegar a otro nivel diferente a tu vida, porque vienen cosas espectaculares para ti. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver las personas que preguntan en el día de hoy por su economía. Bueno, en su economía están pasando por una buena época, una época bonita, una época de bastante trabajo, bastante abundancia. Este angelito te dice: lleva paz y sabiduría. Bueno, no todo puede ser trabajo en la vida, mi querido amigo y amiga. No todo puede ser dinero. También debes dedicar tiempo para ti y para tu familia, para crecer tú, tanto física, emocional, espiritualmente, mentalmente. Dedícale más tiempo a ti mismo y a tu familia y a llevar paz al lugar donde tú desempeñas tu actividad económica. Cuando hay problemas y dificultades, tú eres la persona llamada a llevar la sabiduría y la paz. Bueno, esta es la carta del resentimiento. Bueno, esta carta me está hablando de ciertas personas de las cuales tú debes tener mucho cuidado, personas que tal vez podrían darte una puñalada por la espalda, personas que pueden estar resentidas contigo. Tal vez tú no te has enterado, pero hay personas que, no sé, te envidian o envidian tu triunfo, tus logros.
y que están bastante resentidos o resentidas contigo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper, súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela, que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy, muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume.